Gente, vamos a analizar varias noticias del Barcelona, entre ellas lo último que ha dicho Koeman sobre Pedri. Y es que el joven estuvo espectacular ayer contra la Juventus de Turín. Y las últimas noticias sobre Leo Messi. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar más noticias del Barcelona. En el día de ayer recordemos que ganó a la Juventus 0-2. Vamos a analizar varias noticias sobre el partido y alguna más. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos a analizar, chicos, la primera noticia y una novedad en el 11 titular, y es que Busquets de nuevo en el banquillo en la Champions League. Jugó el último partido contra el Real Madrid en Liga, pero de nuevo se fue al banquillo. El canterano es el mejor mediocentro defensivo de la historia que ha dado España. De la mano de Pep Guardiola llegó del filial al primer equipo y en pocos encuentros se consolidó como titular indiscutible. Sus éxitos tanto internacionales como a nivel de clubes lo avalan para entrar en el salón de la fama del fútbol. No obstante, los años pasan para todos. Después del desastre de Lisboa y con la llegada de Koeman, el Barcelona necesitaba una evidente renovación. Las vacas sagradas que ganaron el último triplete en 2015 seguían siendo titulares indiscutibles. Más de 5 años después, cosa que tenía que cambiar. Sergio es el ejemplo perfecto de la transición que está sufriendo el equipo blaugrana. Para el técnico holandés, el único pivote indiscutible en el centro de la medular del conjunto blaugrana es su compatriota, Frenkie de Jong. El joven neerlandés que llegó hace 2 veranos del Ajax de Ámsterdam no está pasando por su mejor momento. No obstante, en sus botas hay calidad de sobra para ser el futuro del equipo en esa posición. Por ese motivo, Sergio Busquets ahora tiene un papel totalmente distinto al que tenía antaño. Se trata de un jugador importante que alterna sus apariciones con una de las nuevas incorporaciones de este verano, Miralem Pjanić, un jugador menos defensivo que el culé, pero que llegó a darle fondo de armario al banquillo. Como jugador veterano debe seguir ayudando a los más jóvenes desde dentro. A veces, cuando se recuerda la época dorada del Barça, muchos se olvidan de lo importante que fue Sergio Busquets para la consecución de tantos títulos. De hecho, el de Badía del Vallés, tras su suplencia ante el Ferencváros y Juventus, se sentó en el banquillo durante 2 encuentros consecutivos de Champions League, 10 años después de la última. Por tanto, vamos a ver qué derroteros toma esa posición de mediocentro en el Barcelona, si va a coger Pjanić el relevo de Busquets o simplemente los va alternando. Vamos ahora hablar, chicos, de la burla del Barcelona a la Juventus en redes sociales. El Barça logró, como decimos, una importante victoria en la noche de ayer en el terreno de juego de la Juventus, 0-2, con motivo de su visita a Italia. Si bien los aficionados del mundo del fútbol se sintieron decepcionados por no haber podido asistir al duelo entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, el motivo no es otro que la baja de este último debido a su positivo por COVID. Esto no impidió que el conjunto de la ciudad condal lanzara un pellizco a los bianconeri en las redes sociales. Comentó: "Estamos encantados de que hayáis podido ver al mejor de todos los tiempos en vuestro campo", publicó el club en su cuenta de Twitter tras el encuentro. El mensaje no tardó en ser respondido por la propia Vecchia Signora. Comentó: "Puede que hayáis buscado en el diccionario equivocado. Llevaremos al verdadero al Camp Nou". La cita, el 8 de diciembre, recordemos. Y es que aquí podemos ver en Twitter el tuit del Barcelona y la respuesta de la Juventus de Turín. Vamos a hablar ahora, chicos, de las declaraciones de Ronald Koeman sobre Pedri. Si hay un jugador que está llamando la atención en el Barcelona en este arranque de temporada, ese es Pedri, centrocampista español de tan solo 17 años, que después de llegar procedente de Las Palmas, se ha ganado la titularidad en el conjunto azulgrana y, por encima de todo, la confianza total de un Ronald Koeman que no duda en deshacerse en elogios ante uno de los talentos españoles con mayor proyección a día de hoy. Comentó Koeman: "Tengo que destacar el trabajo de todo el equipo en el partido de hoy, pero sabiendo la edad de Pedri es algo impresionante. Hoy ha demostrado tener una gran personalidad sobre el campo. A pesar de su edad, muestra una gran madurez cada vez que juega. Y estoy seguro de que va a ser un jugador muy importante en el Barcelona en el futuro", sentenció el técnico holandés después de la victoria ante la Juventus de Turín en la segunda jornada de la fase de grupos de la Champions League.
la baja durante 3 semanas del futbolista brasileño tras lesionarse en el partido ante el Real Madrid y la falta de efectivos en la medular del Barcelona ha llevado a Koeman a darle la titularidad indiscutible a un Pedri que ya estaba teniendo numerosos minutos con la camiseta del conjunto azulgrana, realizando el futbolista español grandes actuaciones que le convierten en uno de los jugadores que más ilusión está despertando entre los aficionados del Camp Nou, que sueñan con tener entre manos un jugador que logre marcar una época. Por tanto, la juventud al poder en el Barcelona, Pedri y Ansu Fati, están a un nivel espectacular junto a un Leo Messi que sigue batiendo marcas. Y es que no pudieron verse las caras 2 años después, como decimos, por culpa del coronavirus. Leo Messi y Cristiano Ronaldo es un continuo espacio-tiempo. Su perpetua carrera por el gol deja un capítulo en cada escenario que ni la crisis sanitaria ha podido frenar. En la casa del luso, el capitán del Barça ganó y marcó, un tanto que le permitió recortarle distancia en este particular duelo post-pandemia y dibujar una nueva tendencia. Y es que el imaginario de los seguidores colectivos queda que el portugués es el mejor lanzador de penaltis. Los datos lo atestiguan, puesto que a día de hoy su porcentaje de acierto es del 84.3% tras 129 anotados en 153 intentos. El argentino, por su parte, firma una tarjeta del 81.7 después de convertir 94 de 115. Estos porcentajes, no obstante, han cambiado desde la pandemia. Cristiano tenía 0.4 puntos más antes del parón, con 84.7. Messi ha subido un punto, antes estaba al 80.7. Es más, Messi no falla un penalti en partido oficial desde el 16 de febrero de 2019, cuando Masip le leyó las intenciones en un Barcelona-Valladolid de Liga. Previamente el argentino ya le había anotado uno. Desde entonces acumula 12 penaltis consecutivos sin fallo, 13 contando un amistoso ante Uruguay. Por el camino sí que quedó uno que le detuvo Alisson en un Brasil-Argentina amistoso, aunque Leo marcó en el rechace. Además, en 2020 ha transformado los 7 de los que ha dispuesto. En ese lapso, Cristiano ha desperdiciado 3 penas máximas ante el Chievo Verona 21 de enero de 2019 contra la Sampdoria en la Serie A y frente al Milán en semifinales de Copa de Italia. Estas dos últimas con solo 1 mes y medio de diferencia. Ha marcado uno más que Messi en 2020, 8, pero de manera consecutiva solo lleva 2 contra Lyon y la Roma. Desde que se dibujó el actual escenario, Cristiano está siendo más demoledor que Messi, 17 a 11, es lo que marca actualmente su pulso de goles, una lucha en la que el barcelonista ha ido sobreviviendo especialmente gracias a ese buen tino desde los 11 metros. El 55% de sus goles desde marzo, con un total de 6, ha llegado tras respectivos penaltis y en particular, en la temporada 2021, Messi no ha sabido marcar de otro modo, obviando los 2 en el amistoso veraniego ante el Girona. El último tanto en jugada del rosarino fue aquel genial contra el Nápoles en Champions. Por tanto, chicos, siguen los años y sigue esa lucha Messi-Cristiano. Y en lo que se refiere a tirar los penaltis, Messi le ha quitado a Cristiano la etiqueta de mejor tirador. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!